Así que voy a centrarme en primer lugar en la manifestación de la sociedad civil catalana que, como tú dices muy bien, ha convocado para el domingo 8 de octubre en Barcelona contra la amnistía y la autodeterminación. Bueno, esta manifestación es absolutamente esencial, es absolutamente crucial, señoras y señores, no estoy exagerando nada. En este tiempo de tinieblas, en este tiempo de sombras, en la que el partido sanchista, que es la hez de la hez de la izquierda mundial, una auténtica chusma que a través de unas elecciones fraudulentas ante la cobardía increíble de la derecha, que debería haberlas impugnado porque tenía montones de temas jurídicamente válidos por las que el PP y Vox podían haberla impugnado y no lo han hecho, se lo han tragado, ¿eh? Y estas son, volvemos a febrero del año 36, donde muchos ya no lo recordarán, en donde precisamente apoyado como entonces el gobierno, bueno, los socialistas, que en este caso ya no son socialistas, son sanchistas, apoyados como entonces por asesinos, por terroristas, por criminales golpistas que serían ilegales en cualquier estado de derecho, bueno, intentan, y va poco a poco siguiendo este camino, Sánchez intenta imponer una república revolucionaria. No es que intente tener otros 4 años de gobierno, no. Intenta imponer una república revolucionaria como sus antepasados de febrero del 36. Bien, dentro de esta banda de forajidos que están en ello, el Partido Socialista de Cataluña se opone radicalmente, por orden naturalmente del megatraidor Sánchez, a la manifestación, con la increíble razonamiento de que Cataluña votó convivencia. Pero vamos a ver, pedazos de hijos de Satanás, ¿cómo osáis hablar de convivencia en una región donde habéis aplastado sin contemplaciones a más de la mitad de la población, donde se prohíbe el uso del castellano, el rotular en castellano, se persigue, se agrede, se cometen todo tipo de tropelías exactamente igual que se hizo con los judíos en la Alemania nazi? Si en Cataluña, miren ustedes, vamos a no andarnos con gaitas, yo espero que ocurra algún día y no sé si lo veré, pero si en Cataluña se repitieran unos juicios de Nuremberg por las mismas cosas que están sucediendo allí, no habría cuerda suficiente en España para colgar a tantos criminales y a tantos traidores. El bloque separatista, a pesar de que ha perdido 700.000 votos, que se dice bien y pronto, en las pasadas elecciones, es como si hubieran salido reforzados al obligar a Sánchez a cometer cualquier tropelía para tenerlos contentos. Tanto, fíjense ustedes a lo que llegan, ¿eh? Porque, bueno, no sé cortar un pelo, lo que dicen estos hijos de Satanás del Partido Socialista de Cataluña es que es tomarnos por imbéciles de lo que estamos viendo. Bien. Bueno, tenemos que ir terminando, señor Centeno, que no sabía yo lo que hacía haciéndole esa ensalada de propuesta. Creo que no lo sabía usted. Pero bien, a lo que voy. Una cosa verdaderamente inaudita e increíble. ¿Saben, señoras y señores, que esta chusma de la ANC, de ERC y tal, están haciendo marchas nazis con las antorchas famosas, ¿eh? Una panda de mangantes que no son como los nazis, porque es que estos tíos no tienen media bofetada. Señor Centeno, vamos a seguir escuchándole la próxima semana y tenemos que poner punto final, si usted me lo permite. Nos reencontramos la próxima semana para seguir escuchándole con pasión. Venga, muchas gracias. Un